Neil Young, supuestamente lo aplaude. Neil Young está contento, la verdad es que está contento. Está agradeciendo a las 51.000 personas que esta noche han acudido a este concierto. El fin de fiesta realmente va a ser especial. En principio tiene prevista una versión del clásico de los Beatles, A Day in a Life. Esperemos que eso sea lo que ocurre en estos momentos en el escenario mundo, el epicentro de la música. Todo el mundo pendiente, 150 países están pendientes de este concierto y de los que se van a suceder durante este fin de semana y el siguiente. Rock in Rio ya está en marcha. Este es el fin de fiesta de hoy. La fiesta continúa en Rock in Rio. Vamos a escuchar esta última canción. Bueno, creemos que última de Emilia.
sin cuerdas en la guitarra de Neil Young, que acaba este concierto, y por fin cogiendo ese teléfono rojo, no sé si decir lo que acaba de... No sé si repetir esas palabras. Ha dicho, peace off. Es lo que suele hacer. Es como, vete a hacer peace. Es muy cursi, pero es así. Neil Young termina este concierto. Es el último, el gran concierto. Así acaba el cartel de hoy. Vimos empezar este festival, este Rock in Rio, con Alanis Morissette. Le siguió ese gran artista, Jack Johnson. Siguió Manolo García y acaba...